Hay una frase que dijo Napoleón que decía que la educación de un niño comienza 20 años antes de su nacimiento, con la educación de su madre. Hay una parte de verdad en esta frase. La experiencia y los estudios científicos han mostrado que la madre graba profundamente en su hijo lo que ella misma es. Nosotras como madres debemos saber que podemos ayudar a nuestros hijos a llegar a ser lo que debe, siéndolo yo misma. Puedo ayudarle a ser tranquilo permaneciendo yo en calma, a ser sonriente si yo sonrío, a ser fuerte siendo yo valiente, a ser bueno siendo yo bondadosa para todos, a amar a Dios y a su familia viendo cómo yo trato a mi esposo y a mis hijos. Algunos niños en casa no se sienten amados, llegan a sentirse casi culpables de haber nacido por el trato que reciben en el hogar por parte de sus propios padres. El niño no solo necesita alimento y algo de vestuario, tiene también necesidad de cariño, de estimulación, de compartir con sus padres y hermanos. Las mejores condiciones tienen lugar cuando el niño es deseado y amado como hijo. En niños pequeños y bebés, el libro donde aprenderá a discernir lo que es necesario hacer o no hacer es nuestro propio rostro, con sus distintas expresiones. Usted sabe lo que quiere de él y cada vez que su manera de ser corresponde a nuestra voluntad, la mirada y nuestra sonrisa le dirán, está bien. Cuando la mirada amorosa y esta sonrisa desaparecen y sean reemplazadas por una expresión seria, el niño sabrá que lo que hizo está mal. La violencia de los gestos, el levantarles la voz, las miradas enojadas, son al parecer las manifestaciones de un nerviosismo pasajero y sin importancia para el adulto. Pero para el niño, ejerce repercusiones inesperadas. Por eso, nos corresponde a nosotros los padres el encontrar ese balance de amor y disciplina, siendo nosotros el principal ejemplo, lo cual es para nosotros todo un reto.